¡Hostia! Bueno, al final llegué aquí al pueblo, no hay mucho que caminar, pero hay una cuesta bastante pronunciada y lo que está es cerradísimo. Alguien pasó recientemente y fozando como jabalís abrieron aquí pues paso. Y nada, pues incluso parece que usaron una motosierra o algo porque hay aquí cosas cortadas. Alguien furó por aquí, ¿eh? Meternos por aquí. Madre. Madre mía. Uah, otra vez, chaval. Cago en la puta. Vamos para allá. Vamos para allá. Cago en la... Hostia. Primer hallazgo del pueblo. Cosa macabra. Ya empezamos. Vamos allá. Mira, una traviesa del tren. Tengo mucho tiempo de luz. Madre. Mira qué muro aquí. Esto. Esto está cerrado. Y aquí. Casa tan bajo. Vamos a seguir para arriba. A ver. Madre, estos hartos caen como lianes para abajo. Y no hay Dios que se abra camino aquí. Desde luego estos muchachos que habían pasado antes hicieron un trabajo formidable. Pero no sé, tendrían cotamalles. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a entrar aquí. A ver qué es lo que hay. Mira. A ver. Uf. Oh. Lo primero es lo de siempre. Madre, mira. Una lavadora. Súper antigua, lavamat. Anda, mira, esto era para devastar la madera. Devastar con B, ¿eh? Para gastar la madera. Madre mía, aquí debía haber unas arañas como centollos. Y hay... Mira, aquí tenemos herramienta, posibles calamilleres para colgar aquí la, ahí la pota, seguetes, sierra. Deben trabajar un poco la madera. Hostia, mira qué guapo esto. Esto lleva castañes. Esto era pasar castañes. Anda. Y aquí... El armarín del paisanuco para trabajar un poco. ¿Eh? Ah, herramienta. Bacaibán. Bacalbín. No sé. Aquí redomes, botellas, sweeps. Anda, mira. Una redoma con barrica ahí de madera. ¿Eh? Mítico. Y no sé qué hay, ni lo quiero saber.
Esto para el verano. Esto aquí para el bugabú. Bugabú. Qué ricoche. Mira aquí unas botellas. Súper antiguas. Bueno, no sé si serán antiguas. Zoco. Ahora esta otra. Naranjada. La naranjada casera. ¿Qué es lo que estoy oyendo ahí? Un avión. Y aquí, ¿qué tiene este paisano? ¿La piedra afilar? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Anda! ¡Un cencerro! El tronador. El cencerro. Mira. Me toques las campanas. Me las vuelvas a tocar. Me toques el mayuelo. Que no me voy a levantar. Pues sí, hay un... Me cago en la hostia. ¡Ey! Un avión. ¿Y estos cómo pasarían a la casa? Me cago en la... La gente que pasó antes por aquí fozaron como xabatos. Bueno, pasamos aquí. Y aquí... ¿Qué es lo que hay? Me cago. Aquí nada. Mira, unas caixas. Unas caixas para los panales de las abejas, de las abejas. Aquí, un corral de pites, de gallinas. Otro bugabú. Y aquí, neverón. Nada. Y un casco moto. Me cago en Dios. Vaya bichos, vaya arañas. Virgen Santa. Sin interés. Por la cocina. Voy a dejar aquí el bastón y entrar por la cocina. Esto ya es lo que se dice, entrar hasta la cocina. Me cojo, Dios. Engancho todo el día. ¡Hostia! Como para fundir. Anda, y mira lo que tenemos aquí nada más llegar. Coño, los que te tuvieron aquí podían haber guardado esto, porque esto aquí iba a perderse si lo dejas abierto, hombre. Mira, qué pasada, tío. Una cubertería completa. Qué guapo. Un peluche. Cuadernos que evidencian que aquí debió haber niños. Y aquí... Pues la estrella de la casa, chaval. Mirad qué tele, ¿eh? Marca Inter. Súper antigua esta, ¿eh? Me recuerda a un Emerson súper antiguo que tuve yo en casa. Uf, qué guapo. Mira, tenía una pantalla protectora, ¿eh? Vamos a ver aquí la nevera. Mira, platos. Aquí más platos. Mira. Moscatel 14, el caballo de oro. Pesticida perfumado. Y esto, anda, mira, el mueble bar. Qué guapo. Vaya pasada, chaval. Y aquí... Uy, ey, vaya. Recuerdo de Alcoy. Mira aquí cómo entra la maleza por la ventana, ¿eh? Y esto...
¿Esto qué puede ser? Mira. Una pota ahí. Fijaros, en realidad está bastante en las montañas, Estamos aquí en lo más profundo de estos valles. Y aquí tenemos, yo creo, son unas copas que han querido salvaguardar. No sé si es que tienen a lo mejor una especial significancia. Luego las voy a empaquetar otra vez, no os preocupéis. Mira qué copas más guapas. Anda. Y aquí más. ¿Las guardaron pensando en volver? A saber. Para que no digan, la volví otra vez a engurriar ahí. A ver. El horno. Madre, es que yo no sabía ya por dónde empezar. Mira, aquí una cocina Swiber. Cocina de carbón. Vamos ya a acceder a la casa porque si no... Anda, chaval. Qué guapada. Mira el atardecer ahí por la ventana. Y mira cuántas fotos. Vamos, bueno, yo no sé, yo ya sin mostrar estas fotos porque... Muy personal, ¿no? Ya no parecen tan viejas. Mira, esto sí que es una pasada. Esta máquina... Chaval. Madre mía. Mira. ¿Y esto qué? Lo echas por ellos. Pero madre. Mira la máquina. Hostia, chaval. Marca Sigma. Esto debe... Vale, pasta. Y mira, aquí el ataque de los Papá Noeles. Madre. Mira. Ya se está poniendo el sol. Nada, está claro que voy a bajar ya de noche. La última cena. Unas... Uy. Mira, la lámpara. Ay. Mira, fotos de un pastor alemán en la nieve. Porquería tras porquería, madre mía. Vamos a ver aquí, mira, hostia. Mira qué pedazo de... De serpiente. Uy, por aquí ya oigo murciélagos. Sí. Están por ahí. Mira qué pasada, chaval. Es enorme. Aquí acababa la casa. Otra lavadora. Madre, mira. La naturaleza llama a la puerta. Y entra. Por las esquinas más insospechadas. Se cuela. Crece. Y toma tu casa. Anda, mira. Uno de mis libros favoritos. Porque yo tengo ahí raíces. La aldea perdida, de Armando Palacio Valdés. Y aquí... Baño. Hacen tantos libros aquí.
traje de primera comunión. Y aquí un montonazo de enseres personales, de ropa. Mira qué espejo gruñido ahí. Un Cristo, dos Cristos. Una cajita. Madre mía, cuántas cosas, tío. Esto. Hostia. Estoy viendo un mastín, pero a él no me vio todavía. ¿O sí? No sé. Igual pasa de todo. A ver esto. No sé yo. Este estables. Esto cómo será de fiar. Uf. Winnie the Pooh. Uf, hola, aquí había yo. Madre pura. Buah, y aquí en su día debió haber carne podrida. Pero, o sea, es que es flipante. Tanto. Museo de Altamira. Y aquí un alargador. Mira. Me comí el que pila grasa, chaval, qué asco. Vamos a entrar aquí en esta caverna del demonio. Ay, madre. Madre. Hay de todo aquí. Una radio. Bolsas de basura colgadas. Uf. Madre. Aquí hubo ocupas o algo. Mira. La cocina entera, ¿eh? Cocina de carbón. Ahí la tienes, colega. Nueva pantalla de ordenador. Adminículos de toda clase. Escultura de un hórreo, típico granero asturiano, ¿eh? Escándalo que están armando los mastines porque me oyen hablar. Madre. Mochada máxima. Mira. Hostia. Mira. Hostia, tío. El guaje que vivía aquí estaba encantado. Mira. Tenía de todo.
Había de todo aquí. Vaya locura. Vaya locura. Telescience. En fin. Mira. Y aquí también. Otro caserón, otra habitación. Montones de cosas. Buah. Un Cristo. Por ahí andan los mastinonos. Anda, mira. El gran su... Día del libro y del disco en asturiano. 2004, Andrés Solar. Joder. Faisanón. Móviles prehistóricos, ya. Y los duros que hieren, ¿eh? Mira. Pasada, tío. Y un maletín. Aquí. Debía ser una niña. O un niño. Mira la cama. Una fecha ahí del 99. Del 99, chaval. Uf. Tenía baño exterior. La casa ya tiene unas grietas bastante complicadas. Buah. Qué frío hace aquí. Un trastero. Mira, cebolla, esto voy a colgar, es ahí. Esto es juguete de un perro. Mira. Un burrito. Debe haber bastantes niños aquí. Uf. Esto era una cuadra y venció el techo de arriba. Y cayó todo. Claro. Mira, un hornillo eléctrico antiguo. Anda. Esto que sería otra vivienda, ¿no? Quiero entender. Madre.
En el bombo. Un ordenador. No, una tele. Una tele. ¿Qué? ¿Esto? No, simples folios. Esto era como otro taller. Mira, para hacer chorizos. Esto era para hacer chorizos, sin duda. Y un vinilo. ¿Y aquí? Vale, esto sí que ya es siniestro. ¿A dónde lleva esto? Mira arriba qué pila botellas. Madre, qué pila botellas. A ver a dónde da esto. Mira, es una mini bodega. Mira qué pedazo de botello. Mira. Buah, chaval. Esto sí que era un botellón. Madre, ¿pero dónde va a dar esto? Ah, meca. Un horno. Debía ser para hacer pan casero. Un horno. Mira tú lo que tenían aquí. Y unos esquís. Y aquí. Esto no sé. Pues mira, donde tenían, un horno. Una prensa aquí, claro, para hacer sidra o vino. Esto era bodega llegar, mira, mira. La maquinaria aquí, mira, claro, esto lo de un experto en ello sabría explicárnoslo. A saber, qué cantidad de botellas. Mira, el barril. Se cae todo. Y mira aquí el guadaño. Como para topetar con él ahora. Esto. Reflectante. Para dar calor o luz, luz. Y de plástico. En fin, un sitio curioso. Sí, señor. Cubrieron los perros.